Hoy vamos a hablar de los tatuajes. Bueno, yo no tengo tatuajes. No tienes poder aquí. Si es válido lo que me dejó mi mamá en mi infancia, ya soy un yakuza. Ah, caray. Los tatuajes son como el matrimonio. Uno piensa que es para toda la vida, ¡pero no! Tienes que estar muy pendiente si te vas a tatuar el nombre de tu futura ex. Algo anda mal. Los tatuajes se pueden borrar, se pueden tapar. Los matrimonios se van acumulando. Los que comienzan a hacerse tatuajes no paran nunca. Hay personas que se tatúan hasta los ojos. E inclusive hay gente que le han encontrado piel entre tantos tatuajes. La mujer que le dice al marido, me hice un tatuaje donde más te gusta. Y él le dice, ¿qué? En los pechos de la vecina. Hay que estar pendiente con quién te vas a tatuar. Conozco un amigo que se fue a tatuar la cara de su novia y le salió la cara de la suegra. La concepción de los tatuajes ha cambiado en las últimas décadas. Antes lo usaban los marineros, se colocaba un ancla o el amor que dejaban en cada puerto. Carmen María Luis. ¡Oh, por Dios! Bueno, hay puertos donde no quedaba más nada, los tipos eran de mente amplia. Ahora, para decirle te amo a alguien, se tatúan el nombre de esa persona. Y es riesgoso porque si te deja, ¿qué hace con el tatuaje? Buscar una persona con el mismo nombre. No, criolina. Sentí que todo es mi futuro. Aquí está tu nombre. Si a usted no le gustan los tatuajes, no critique. Un tatuaje no significa nada. Es como si lo juzgaran a usted por las cicatrices que tiene. Tolerancia, mi gente.